Los habitantes que residen en el barrio Lagos del Palmar denuncian que a raíz de las obras que se adelantan en el sector, se produjo la caída de cables de telefonía e internet, los cuales se encuentran atravesados en la vía. Como pueden darse de cuenta, tenemos una problemática con la empresa Obras Barranca Bermeja, que desde el año pasado inició las obras, pero nos hicieron el daño de los cables. Yo al ingeniero, con la señora Luz Aminta, hemos alegado con él porque no nos lo solucionan. Como pueden ver, los cables están en el piso. Según él, ya no lo solucionaron. Entonces, lo que le pedimos al señor de la empresa ahora, Barranca Bermeja, que por favor nos colaboren y nos solucionen. Mire los cables como están en el piso. Problema para los niños. Problemas para los niños, se pueden caer, les puede pasar corriente, ¿y quién nos responde? Ante la preocupación de los habitantes del sector de Lagos del Palmar, el ingeniero Luis Fernando Surmay, funcionario de la Secretaría de Infraestructura, dio un parte de tranquilidad. El poste había quedado en una zona en donde estaba estorbando para el tránsito de las personas y los vehículos. El poste, hasta el día de ayer, se realizó el retiro del poste y la instalación de un nuevo poste ahí en un lugar ya mejor ubicado. Lógicamente, pues por el momento se está esperando a que el concreto con el que se fundió el nuevo poste pues fragüe para poder realizar el tensionamiento de los cables y la instalación de tanto los cables de energía como los cables de teléfono, de internet y de los demás cables que vienen en el poste. Los residentes del sector solicitan al contratista de la obra agilizar los procesos y dar pronta solución a los inconvenientes que se han presentado.